Bien, hablaremos entonces de delatores, batintines, estómagos resfriados y alcauciles en general. Personajes míticos abrieron la boca. Para comenzar, citemos a Lara, según Ovidio. Lara era una ninfa del Lacio a la que le decían la charlatana, así que imagínese. Parece que Júpiter amaba a otra ninfa, una tal Iuturna, que era convenientemente hermosa. La ninfa, que no deseaba unirse al dios, procuraba huir por todos los medios y siempre evadía las insinuaciones amorosas del príncipe del Olimpo. Cuando Júpiter, que después de todo es el nombre romano de Zeus, se acercaba, Iuturna cambiaba de conversación. No sé cómo cambiar de conversación, pero bueno. Y empezaba otra. Es decir, no, terminaba una conversación y empezaba otra. A esto se le llama cambiar de conversación. Hablando de todo un poco, es la frase. Entonces Júpiter, desesperado, reunió a todas las ninfas del país y les pidió que lo ayudasen en sus amores. Deberían retener a Iuturna e impedirle saltar al agua cuando la persiguiera. Es una cosa que para ser el rey de los dioses era un plan bastante pobre, ¿no? Pero todas dijeron que sí, vio como son de mancha orejas. Y decidieron ayudar a Júpiter. Pero Lara, la charlatana, advirtió a Iuturna acerca de las intenciones del dios. Le dijo, mirá, Iuturna, pasa esto y aquello. Júpiter, encolerizado, cuando se enteró del asunto, o cuando los acontecimientos vinieron a denotar que había un batimento, le arrancó la lengua a Lara y se la entregó a Mercurio. Esto es un trámite totalmente superfluo. Me refiero a la lengua, quiero creer. Se la entregó a Mercurio para que este... ¿Cuál? Este, Mercurio, la llevara a los infiernos. Ah, no, a Lara le entregó, no la lengua. Ah. La lengua la habrá tirado. Más lógico es esto segundo, sí, ¿no? Sí. ¿Llevar una lengua al infierno? Esa cosa sinecdóquica que tienen las historias. No, a Lara, ya sin lengua, se la entregó a Mercurio para que este la llevara a los infiernos, donde pasó a ser la ninfa de las aguas, pero en el reino de los muertos, que no es lo mismo, no va a comparar una cosa con la otra. Pero, por el camino, Mercurio la violó y le dio dos hijos gemelos, no se los dio. No, se los hizo. Y estos hijos gemelos son nada menos que los dioses Lares, hijos de Mercurio, pero también de la deslenguada Lara. Hablemos ahora, acá dice Agámedes. Yo votaría por Agamedes. Sí. Agamedes era arquitecto. Su esposa era Epicaste. Y tuvieron dos hijos, Trofonio y Cerción, que también eran arquitectos. Imagínese, ¿no? Eran todos muy hábiles y se les atribuye la construcción de muchos edificios famosos de la época arcaica. Podemos nombrar dos. El templo de Apolo en Delfos y la cámara nupcial de Alcmena en Tebas. Alcmena, la mujer de... la madre de Heracles. La madre de Heracles de Quirinto. Agamedes y uno de sus hijos, Trofonio, construyeron el palacio del rey Ireo en Beocia. En ese palacio, Ireo guardaba todos sus tesoros. ¿Dónde lo va a guardar? Parece que durante esa construcción, Agamedes y Trofonio dejaron una piedra floja en la cámara. En la cámara quedaba el tesoro. ¿Para qué? Para poder entrar luego y afanar. Ajá. Mirá vos, eso es lo malo de los albañiles. Vos lo mandás a construir una pirámide y los tipos se hacen una puerta secreta y cuando te descuidaste, te afanan todo, te afanan. Por eso los faraones solíamos directamente liquidar a todo tipo que hubiera participado. Pero dejarlo adentro. La miércoles. Sí. Golpea que te van a abrir. Así por las noches, Agamedes y Trofonio fueron poco a poco afanándose los tesoros del rey. Ireo, al darse cuenta de los robos, dijo, che, me falta plata acá. Sí. Pidió consejo a otro arquitecto,
para sorprender a los culpables. ¿Y a quién llamó? Nada menos que a Dédalo, el constructor del laberinto de Creta, entre otras hazañas. Dédalo descubrió el ardid y fijó la piedra móvil. Aquella piedra que sacaban los escruchantes fue fijada, probablemente con Portland. Además, preparó Dédalo una trampa para que el ladrón cayera y quedara inmovilizado. Le habrá puesto un cazagañote, alguna cosa así. La noche siguiente, Agamedes llegó primero y cayó en la trampa. En realidad, en esta historia no llegó a producirse la delación, pero sí una trampa. Trofonio, que venía detrás de su padre, cuando vio que el viejo Agamedes había caído en la trampa, le cortó la cabeza. Ah, bueno. Aprovechando que era una de esas trampas que quedaba colgando de un pie. Le cortó la cabeza, ¿para qué? Para que el padre no revelara el nombre de su cómplice, que era él. ¿Eh? Bueno, perdón, padre, le habrá dicho. Sí. Te voy a cortar la cabeza para que no reveles el nombre de tu cómplice, que soy yo. Entonces le cortó la cabeza ahí mismo y se volvió. De todas formas, Trofonio no salió indemne de aquello. Ajá. Ya sabía. Quedó huérfano, digamos. Los dioses, espantados, hicieron que la tierra se abriese y se tragara al asesino. Bueno, hay algo edificante en esta deplorable historia. Pero no sabría decir qué. Y contaremos finalmente la más famosa de las historias de delaciones, que es la historia de Hermes y el viejo Bato. Como sabemos, Hermes, el mismo Mercurio, pero ya con su nombre griego, era hijo de Zeus y Maia, la más joven de las Pléyades. Nació en una caverna del monte Sileno, al sur de la Arcadia. Y el mismo día de su nacimiento, Hermes dio muestras de una precocidad extraordinaria. Se desató de las mantas donde lo habían envuelto, se fue hasta Tesalia, donde su hermano Apolo servía como pastor y guardaba los rebaños de Admeto. Disculpen ustedes. Bueno, y mientras Apolo, distraído por el amor que le profesaba un tal Himeneo, descuidaba sus deberes de pastor, Hermes, que acababa de nacer el día anterior, ponele, le robó parte del ganado. 12 vacas, 100 terneras y un toro. Para que no se descubrieran las huellas de los animales, ató a la cola de cada uno de ellos unas ramas que iban borrando las pisadas. Y así se lo llevó a una caverna de pilos. Por ahí encontró un viejo llamado Bato. Estaba parado ahí el viejo, como son los viejos que están parados sin hacer nada. Y Hermes tuvo miedo de que a través de aquel anciano el robo fuera descubierto. Y entonces le prometió a aquel hombre una ternera si consentía en callarse si alguien le preguntaba por aquel ganado. Le dijo: oh viejo, te regalo una ternera, pero si alguno te pregunta si pasó un señor con 12 vacas, 99 terneras y un toro, decile que no viste a nadie. Bato lo prometió y Hermes, una vez que puso a los animales en un lugar seguro, se transformó, porque estaba, me imagino yo, disfrazado, no sé yo, o se disfrazó. Ah, no, se disfrazó. Se disfrazó. Se disfrazó y volvió a donde estaba Bato. Se disfrazó de otro tipo. Simuló ser un hombre que andaba en busca de un ganado que le había sido robado. Mirá qué astuto. Hermes, un día tenía de vida. Sí. Dale unos años y vas a ver qué es capaz de hacer. Sí. Y fue, ¿qué dice? ¿Dónde va? ¿Viste, rebaño? ¿Quién golpea peta? Le dijo. No, le dijo. Soy uno al que le robaron el ganado, dijo. Ajá. Con voz de niño, ¿no? Sí. ¿No vio por acá algún rebaño? Incluso le prometió una recompensa si le ayudaba a encontrarlo. Dice, le doy una recompensa si me ayuda a encontrarlo. Y el viejo, infiel a su promesa, habló. Dijo, sí, recién pasó uno acá, qué sé yo, fue para aquel lado. Y entonces Hermes, indignado, lo transformó en roca. Sí. En Julio a roca. Sí. Piedra. Aquel Batintín. Bato se llamaba, ¿no? Sí, que justamente se llamaba Bato. Sí. Cualquiera hubiera sospechado. ¿Cómo se llama usted? Bato. Entonces no digo nada. Claro. En Pilos,
Hermes sacrificó a dos de los animales robados, los dividió en 12 partes, una para cada uno de los dioses principales. Luego, después de dejar oculto el resto del rebaño, huyó a su gruta del Sileno, ahí donde había nacido, ¿no? Al llegar a ella encontró en la entrada una tortuga. Entonces vació al animal, le sacó el bicho, y sobre la caparazón tensó unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los 12 animales que acababa... De los 24. Dos animales que acababa de... o 12, ¿cuántos mató? No, dos. Lo dividió en 12 cada uno. Con los intestinos de los animales que acababa de sacrificar. Y de este modo quedó constituida la primera lira, que es como una guitarra, más bien como un charango, ¿no? Sí, es un charango. O sea que el charango tiene su origen en esta tortuga inicial y primigenia que encontró Hermes el día de su nacimiento. El mismo día que nació Hermes, construyó la primera guitarra. Y el charango tiene su origen en esta tortuga, que Hermes encontró en la puerta de la caverna, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Apolo, el dueño del rebaño, andaba buscando a sus bestias por todas partes. Por fin, y gracias a su arte adivinatorio, ¿a qué vivo? Sí. Apolo observó el vuelo de unas aves y dijo, ajá, supo toda la historia. Inmediatamente, claro. Y entonces fue hasta el monte Sileno para quejarse ante la mamá de Hermes, ante Maya, por los robos de su el bebé. Pero Maya le mostró al niño el bebé envuelto en sus pañales, que tenía 2 o 3 días, y le preguntó cómo era posible que profiriera contra él una acusación semejante. Y Apolo dijo, aquí está pasando algo raro. Y requirió la presencia de Zeus, el príncipe de los dioses, que ordenó al niño que restituyese los animales robados. El niño de 3 días le dijo, oh niño, restituye los animales robados. Finalmente Apolo oyó los sonidos de la lira, que era la lira que había construido el bebé, que estaba tocando, estaba tocando justo en ese momento. Y le dijo, ¿qué es eso? Me dice, no, esto tocaba en realidad. A ver. Eso es el tercer hombre, le dijo Hermes. Y le dijeron, no, me dice... Ese es el tercer hombre. El tercer hombre. ¿Y cómo, quién está tocando? Dice, mi hijo. Mi hijo ese que usted lo acusa de cuatrero. Ah, dice, Apolo empezó a sospechar más todavía, pero no importa. Le gustó tanto aquel instrumento que le dijo, bueno, mira, quédate con el ganado, pero dame el instrumento. Ajá. Es una frase que después se hizo muy famosa en toda la pampa argentina. Y bueno, se produjo el cambio y desde entonces Apolo es el campeón de la lira. Nadie toca la lira mejor que Apolo. Pero el que la construyó no fue él, sino Hermes, al día siguiente de su nacimiento. Que aprendan muchos, ¿no? Que muchos que tienen 32 años y hacen que sus madres les laven los calzoncillos y cuando ven una tortuga se les escapa. Bueno, ¿a quién quiere dedicar todo esto, eh? Bueno, oyendo al dios asombrado con todos mis sentimientos, quedaste con el galán. Sí. Y yo me llevo pero el instrumento. Qué bueno, qué lindo. Para... Este tipo que era al mismo tiempo cuatrero, luthier. Es maravilloso. Todo esto a los 2 días de haber nacido. Ni qué hablar de las cosas que haría en caso de cruzarse con una dama, que es lo único que nos interesa. Claro. Todas las luces en esto. Yo creo, en realidad creo que debemos aprovechar esta oportunidad, Alejandro, para manifestarnos en contra de una frase que circula mucho ahora y que corresponde a aquellos muchachos que no revelan inmediatamente el nombre y apellido de casada de la dama con la que acaban de estar. Y dicen por ahí una frase ciertamente estúpida que es, los caballeros no tienen memoria, se llama Ana María González, porque en realidad los caballeros sí tienen memoria. Lo que se reivindica de un caballero es la memoria y el poder
hacer de esa memoria un gesto de ignorancia, a la manera de la nobleza de algunos espías que después no escriben una novela contando cómo obtuvieron tal secreto. Claro. Y es por eso que, frente a eso, cuando uno llega al verdadero tribunal en que hace falta rendir cuentas, que no es la editorial X o la radio o el canal de televisión, uno dice, y yo que fui corajudo, nunca te dije nada. Y nunca te dije nada, que es El Calavera no chilla y El Peor no se las aguanta, se llama esta canción de Omar Moreno Palacios, que vamos a escuchar en la versión de su autor. Adelante.